Hace mucho tiempo, cuando eran unas niñas, sus papás los trajeron a bautizar. Ustedes están en esta iglesia porque son católicos. Hoy en día recibieron el agua del bautismo. Ese día sus papás hicieron una promesa delante de Dios de cuidar de su fe. Ustedes ya están grandecitas y tienen que sentir que tomen su propia responsabilidad por su vida. Les voy a hacer unas preguntas que son las que le hicimos a los papás. You can answer I do, o pueden decir sí, para no se sientan confortables. Pero van a hacer las preguntas que un día, siendo niñas, hicimos a sus papás en el bautismo. Denle el ramo a su mamá, tomen la vela. Ivy, Jasmine y Bon, renuncian al pecado para vivir como hijas de Dios. Renuncian a las seducciones del mal para que el mal no las esclavice. Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Niñas, esta es la fe de la Iglesia Católica que nos obligamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a ver a los papás que tomen la vela junto con la niña. Juntas, juntas, hermanos. También se ponga la mano en la vela. Y díganle, recibe la luz de Cristo. Cuando eran niñas, sus papás hacían eso, pero no se pusieron en sus manitas la vela porque se podían quemar. ¿Qué significa? Significa, niñas, que ahora en mucho son ustedes responsables delante de Dios de su vida. Ya no es tiempo de culpar a nadie de lo que van a recibir ahora. Es tiempo de que se pongan las pilas, se pongan a trabajar con su vida, a ser mujeres de bien, mujeres completas, mujeres que estudien, se preparen, trabajen y honren la vida de su familia. Amén. Muy bien, pueden apagar la vela. Voy a pedir a la gente, a todos los invitados, que se pongan de pie. Padre de bondad, en tus manos encomendamos la vida de Abby, Jasmine, Egon, que vienen delante de ti a celebrar sus 15 años. Te pedimos que las protejas de todo mal y peligro, que las guardes en sus caminos, que le des la sabiduría para caminar bajo tu luz. Hazlas sentir tu amor cuando se sienten solas y tu compañía en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por tu nombre. Con sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con las niñas y pónganse en las manos. Y esperen un momentito ahí para que se las lleven. Esas las manos al pedalo, las manos en la Biblia. La Biblia. Ivy, Yasmín, Ivonne, ese es un libro sagrado, ese libro contiene la palabra de Dios. Por muy decorado que está, no es como es para adornar la fiesta ni para que haga más con su vestido. Tiene las palabras santas de Dios. Cuando se sientan confundidas, háganlo. Allí hay palabras de luz, hay palabras que las pueden guiar, que les pueden dar sabiduría. Cuando se sientan contentas, almas, Dios puede animar mejor sus vidas. Y no se olviden de rezar el Santo Rosario. Algunos de sus libros tienen un rosario. Esa no es un pendiente mágico. Esa es una devoción que los cristianos tenemos para honrar a la alma de Jesús, que cuida de ustedes y que cuida de sus familias. Pueden rezar la mano de sus padrinos de quien las escribe, les pueden decir. Por favor, si tienen algo más que bendecir, cadenitas, diademas, lo que sea,